Transmitiendo la preocupación, ¿no es cierto?, del cierre de la carrera en lo que es de tercer y cuarto año, ¿no es cierto? Una decisión que se ha tomado por parte de las autoridades desde Mendoza, ¿no es cierto?, hacia acá, por una falta de presupuesto. Y bueno, hoy estamos acá transmitiéndolo hacia todo, porque esto no solo afecta a más de 40 estudiantes, sino que afecta a todo lo que es la comunidad universitaria, sino ya que nos relega de una carrera importante, sobre todo para hacer educación pública. Realmente soy Así estudiante que. de la licenciatura en administración, estoy cursando segundo año actualmente de lo que sería la facultad propiamente dicho y la universidad de Cuyo. Nos encontramos con esta problemática que surgió a principios de este año, donde por rumores clásicos de pasillo se corría esto de que iban a cerrar la carrera. Y ya propiamente dicho, a mitad de año, cuando estábamos justamente por entrar en el receso invernal, nos citaron a todos a una reunión y nos comunicaron que se iba a tomar la decisión de cerrar la carrera y que ya teníamos que cursar lo que resta de este trimestre y luego íbamos a tener que tomar la opción de dejar la carrera, pasarnos a una privada o continuar en la UNC, pero ya en sede central allá en Mendoza, lo cual somos varios los casos donde no podemos irnos a Mendoza, trasladarnos y con todos los gastos que eso lleva. Y a nosotros nunca se nos informó. Esta es la problemática que venimos a plantear. ¿Para qué? Para que podamos terminar nuestro estudio acá en San Rafael, no solo nosotros, sino los años que vienen anteriores. Actualmente está cursándose mis compañeros y yo, que estamos en segundo año, se está cursando primero y hay muchos chicos que también están cursando lo que sería el ingreso que quieren continuar su estudio ¿Qué acá, por implicaciones? falta de fondos. Hoy por hoy fue la única respuesta que tuvimos. Gracias a acá los chicos hemos elevado notas, no tanto a sede acá de San Rafael, sino a Mendoza. Y estamos a la espera de respuestas, pero lamentablemente, por cómo viene la situación, no estamos teniendo nada favorable a nosotros, No, a no, los no, estudiantes. actualmente estamos todos cursando, van a seguir supuestamente hasta lo que reste de este trimestre. Una vez que termine, que ya hayamos terminado con todos los estudios propiamente de primero y segundo, vamos a tener que optar por el traslado a Mendoza. El tema central es que nos dijeron que por falta de fondos no van a abrir la carrera. El tema que. Actualmente somos en la licenciatura unos 40 Ah, chicos. son muchos. Somos 40 chicos entre primero, segundo año. Yo me quería referir sobre todo lo que es la falta de financiamiento que está. Que las autoridades están expresando y creemos que no es tal, ya que desde la decana ha decidido destinar 800 mil pesos a un congreso que se va a realizar en Mendoza a una agrupación política. Franja Morada. Es una suma irrisoria, ya que otros congresos no llegan a 40 mil pesos las sumas que se han dado para ciencia, por ejemplo. Entonces creemos que el financiamiento está, y bueno, a través del ACE hemos enviado notas y el tema ya se está tratando en Mendoza en comisiones. ¿Qué grupo se llama?